Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy DJ Eddie Ran y estoy ahora acompañándolos a través de YouTube, invitándolos para que se suscriban y disfruten de estos tutoriales que les estoy presentando de producción para radio, de spots radiales de alto nivel. Muy bien, aquí tengo una voz la cual he preparado con algunos efectos para producir este spot radial. Escuchemos. En esta sección, tú comandas esta radio. Eres el locutor de esta hora. Pide tus éxitos, pide tus éxitos. Déjanos mensajes y complace a tus amigos. El locutor favorito. Déjanos tu mensaje de voz por WhatsApp y serás el locutor del día. Solo aquí. Muy bien, como vemos, tenemos esta voz lista para empezar la producción. Vamos a iniciar con este spot publicitario. Antes que todo, suscríbanse a este canal, compartan este video para llegar a más y más personas que quieran aprender sobre este asunto de la producción radial, ¿ok? Muy bien, nos vamos a la sección multitrack. Ustedes ya la conocen aquí en Adobe 3.0. Y escuchamos. En esta sección, tú comandas esta radio. He preparado algunos efectos para añadirlos a este spot radial. Agregamos acá en segunda pista. Pero este efecto no va. Así que lo suprimimos. Vamos a la sección de efectos. Iniciamos poniendo este efecto de introducción. Pues añadimos otro efecto. Escuchamos previamente qué es lo que queremos añadir a cada espacio de este spot. Ok, esto parece que suena bien por acá. Vamos añadiendo, vamos dándole forma. En esta sección, tú comandas esta radio. Ok, perfecto. Vamos añadiendo los efectos. Vamos escuchando siempre. Esta sección. Lo cogemos, lo reducimos un poco. Esta sección. Escuchamos. En esta sección. Mezclamos un poco este efecto que quede un poco más mezclado. En esta sección. Vamos. En esta sección. Tú comandas esta radio. Eres el locutor. Vamos manejando el volumen de nivel en cada efecto, en cada canal. Pide tu. En esta sección, tú comandas esta radio. Eres el locutor de esta hora. Pide. Aquí en esta parte vamos a separarlo. Igual todo también tiene que ir concordando con lo que se viene hablando en el spot publicitario. Ir con unos acordes. En esta sección, tú comandas esta radio. Eres el locutor de esta hora. Preparado diferentes canciones, diferentes efectos para que este spot publicitario quede de un nivel.
algunas canciones son sustraídas de YouTube. Algunos ya son otros previos que yo tenía guardada en mi biblioteca de efectos radiales, que es inmensa. En Y esta vamos sección, escuchando. tú comandas esta radio. Eres el locutor de esta hora. Vamos preparando esta cortina de este tono de iPhone Ringtone que me encontré. Vamos a añadirla a este proyecto. Lo importante es darle un aire muy diferente a lo que habitualmente escuchamos en otras radios. Aunque muchas cosas también se escuchan muy bien en otras radios, son spots de alto impacto, y por eso aquí en DJ Eddie Ram estamos viendo precisamente cómo usted puede hacer su spot radial, ¿no? La voz, los efectos, las cortinas y dándole toques diferentes a la producción para su radio. En esta sección, tú comandas esta radio. Eres el locutor de esta hora. Ok, aquí he preparado también una voz mía haciendo la actuación de un oyente de un radio escucha. Esta hora. Sí, para saludar allá a mis parceros en el barrio. Para solicitar una canción. También quiero solicitar una canción. Ok, tenemos acá estas voces que he preparado yo previamente para añadirlas. Como le digo, estos son spots de trabajo diferente, de darle una creatividad totalmente diferente a su radio. Aquí tengo esta voz que he preparado yo, la he grabado yo, es mi voz, para añadirla a este spot. Escuchemos. En esta sección, tú comandas esta radio. Eres el locutor de esta hora. Sí, para saludar allá a mis parceros en el barrio. Vamos bien en esta parte. Vamos graduando, vamos dándole la posición, el nivel de volumen a cada efecto, a cada voz, a cada elemento. Escuchemos nuevamente cómo vamos formando este spot. Recuerden suscribirse a DJ Eddie Ran aquí en mi canal, a través de YouTube y a través de todas mis redes sociales, Instagram, y también en SoundCloud me pueden encontrar, también en Facebook, en todas las redes sociales está DJ Eddie Ran. Así que suscríbanse, hagan parte de estos videos tutoriales y de muchas cosas más que voy a estar ofreciéndoles a través de mi canal aquí en YouTube. En esta sección, tú comandas esta radio. Eres el locutor de esta hora. Sí, para saludar allá a mis parceros en el barrio. Ok, vamos ahí, perfecto. Aquí nuevamente vamos a añadir un efecto de reloj. En esta sección, tú comandas esta radio. Eres el locutor de esta hora. En esta sección, tú comandas esta radio. Eres el... Yo creo que en esta, el todo es ir creando siempre la imagen del spot, siempre vaya siendo muy acorde a lo que se va hablando
en el spot radial, ¿no? Creo que este efecto no va acá en esta parte. Lo vamos cuadrando, vamos escuchando, vamos armando con bastante tiempo. Para algunos se les puede hacer un poco largo el tutorial, el video, pero es algo que siempre va a llevar tiempo, y eso que yo he preparado los efectos con anterioridad, tenerlos listos para que el tutorial no se haga más largo, más estresante, sino ya tener las herramientas en librerías y voces, ¿no? En esta sección, ok, acá vemos que esta parte tiene demasiado volumen. En esta sección, comandas esta radio. En esta sección, comandas esta radio. Ok, acá vamos escuchando, milimétricamente mirando muy bien el sonido de cada efecto, de cada detalle que tengamos por revisar. Truco Bandas esta radio. Y nuevamente separamos el clip para darle un aire al efecto que aún va saliendo después de la segunda voz. En esta sección, Truco Bandas esta radio. En esta sección, Truco Bandas esta radio. Escuchamos nuevamente, vamos creando esta maqueta. En esta sección, tú comandas esta radio. Eres el locutor de esta hora. Sí, para saludar allá a mis parceros. Creo que este efecto satura bastante el jingle en esa parte. Entonces vamos a el efecto del reloj. Siempre hay que tener en cuenta el texto que vaya concuerdo en una concordancia con la voz y los efectos y la música, y todo esto es el truco para usted hacer un spot de buen nivel. En esta sección, tú comandas esta radio. Eres el locutor de esta hora. Sí, para saludar allá a mis parceros en el barrio. Vamos a poner un efecto a esta parte de esta voz. Puede ser. En esta sesión, tú comandas a esta radio. Eres el locutor de esta hora. Pide tus éxitos, pide tus éxitos. Déjanos ver. No, creo que ahí no, porque yo lo apliqué todo. Le aplicamos un delay. Le damos preview. Eres el locutor de esta hora. 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 Le damos a aceptar. Y le damos un poco más de ganancia con esta herramienta. Y vamos al multitrack y escuchamos. Eres el locutor de esta hora. Eres el locutor de esta hora. Eres el. Escuchamos todo. En esta sección, tú comandas esta radio. Eres el locutor de esta hora. Sí, para saludar allá a mis parceros en el. Aquí debe ir un efecto.
Creo que este estaría perfecto. No, no, no. Creo que este no. Es un efecto muy corto el que debe ir. Este estaría bien. Ahora sí lo añadimos. Si desean grabar con alguna de estas voces en las que estoy presentando los tutoriales, en la descripción dejaré mis contactos para que ustedes puedan contactarse y ya me cuenten con detalles qué desean con estas voces, las cuales son de alto nivel. Son voces y producciones que suenan para radios en España, para radios en Centroamérica, en Estados Unidos, en diferentes radios latinas. Eres el locutor de esta hora. Sí, para saludar allá a mis parceros en el barrio. Listo, perfecto. Quedó acondicionado ese efecto. Eres el locutor. Ahora le ponemos uno de salida. Este está bien. Y aquí nuevamente entra la voz de nuestro voiceover. Eres el locutor de esta hora. Sí, para saludar ya a mis parceros en el barrio. Pide tus éxitos. Eres el locutor de esta hora. Sí, para saludar ya a mis parceros en el barrio. Pide tus éxitos. Pide tus éxitos. Déjanos. Ok, acá dice pide tus éxitos. Vamos a añadir canciones nuevas de temporada. A darle un toque musical al jingle, algo rápido. Siempre estoy tratando de hacerlo lo más rápido que pueda porque producir estos spots siempre llevan bastante tiempo por los detalles. Voy a ponerle esta canción de Romeo. Mi credo está en peligro de extinción. Tú eres antídoto. Para esta parte mi credo está en peligro. le damos a una nueva copia y nos vamos al edit, lo añadimos al jingle y escuchamos nuevamente. En esta sección, tú comandas esta radio. Eres el locutor de esta hora. Sí, para saludar ya a mis parceros en el barrio. Pide tus éxitos, pide tus éxitos. Bueno, ahí vemos que tiene un... Tus éxitos. Acá bajo... Bajo esta voz debe ir. En esta sección, tú comandas esta radio. Eres el locutor de esta hora. Sí, para saludar ya a mis parceros en el barrio. Pide tus éxitos, pide tus éxitos. También podemos bajar un poco más a esta cortina. El todo es que ustedes vayan escuchando previamente todo, cómo se produce, cómo se va desarrollando los niveles de volumen en todo el spot publicitario, en el spot radial que estamos creando. ¿Dónde está ahora? Sí, para saludar ya a mis parceros en el barrio. Pide tus éxitos, pide tus éxitos. Aquí vamos a ponerle un nuevo efecto.
Este sí. Que no sea tan largo, más bien corto y terminal. Este está perfecto. Lo tomamos, lo copiamos, le damos una copia. Ponemos acá. Y lo agregamos al... al Spock. Y dice así, podemos escuchar por aquí. Ya mis parceros en el barrio. Pide tus éxitos, pide tus éxitos. Aquí debe rimar perfectamente con el... Tenemos más nivel de volumen con esta herramienta. Pide tus éxitos. Y de tus éxitos. Okay. Perfecto. Eres el locutor de esta hora. Sí, para saludar ya a mis parceros en el barrio. Pide tus éxitos, pide tus éxitos. Y no, mi credo está en peligro de extinción. Aquí lo copiamos nuevamente, le damos copiar referencia acá. Aquí nos vamos a buscar nuevamente otra canción. Ya esta sí puede ser un reggaetón. Canciones que suenan normalmente en la radio actual, ¿no? Yo tengo. Vamos a ponerle esta de Will Smith, Marc Anthony y Bad Bunny, ¿no? Esto está rico. Que tú estás rico. Que está rico, que está rico. Tú sabes que está rico. Que está rico, que tú estás rico. Que está rico. Le damos copia, nueva copia. Y lo añadimos a la producción. Estamos corriendo todo esto. Son cosas, efectos que seguramente vamos a utilizar en un momento también. Quiero que se fijen bien en la mezcla que hago acá. La mezcla de los ritmos, ¿no? Escuchamos nuevamente. Ahí sí podemos escuchar ya más completo para ir teniendo una mejor noción de lo que hemos venido creando. En esta sección, tú comandas esta radio. Eres el locutor de esta hora. Sí, para saludar ya a mis parceros en el barrio. Pide tus éxitos, pide tus éxitos. Y no, mi credo está en peligro de extinción. Que tú estás rico, que tú. Que estás rico, que estás rico. Tú sabes que estás rico. Muy bien, ahorita cerramos este efecto, cerramos con este mismo efecto. Le damos copiar referencia aquí y vamos a cerrar acá la parte musical con este efecto nuevamente y nuevamente vamos a introducir la voz. Tú sabes que estás rico. Tú sabes que estás rico. En esta parte sí vamos a terminarla con un bajón. Ok, ponemos la voz y también un efecto. Creo que es este. Déjanos mensajes y complace a tus amigos, el locutor favorito.
el locutor favorito. Aquí también tengo otra voz que debe ir en este spot. Algo que creé con mi voz, ¿no? Déjanos. Que esta parte aún todavía no está terminada. Toca aclarar bien cómo es que va a terminar el efecto. Siempre toca estar pendiente de este tipo de cosas. No vaya a ser que nos quede algo que suene muy desagradable. Déjanos mensajes y complace. Eso está perfecto acá. Está rico. Tú sabes que esto está rico. Déjanos mensajes y complace a tus amigos. Aquí es donde. Complace a tus amigos. Para solicitar una canción. A tus amigos. Para solicitar una canción. Listo, acá ahora sí le vamos a poner una cortina que también tengo preparada, que es esta cortina llamada Warlock. Y esta va a ir. Vamos a escuchar previamente siempre todo antes de producir. Siempre tratando de que nos quede la mejor manera, ¿no? Déjanos mensajes y complace a tus amigos. Para solicitar una canción. El locutor favorito. Déjanos tu mensaje de voz por WhatsApp. Y... Ok, vemos que rima perfectamente. Solo que toca hacer más largo este loop. Entonces nos vamos al loop en modo edición. Y vamos a... Lo que vamos a hacer es hacer una... Un loop. Un loop dentro de un loop, ¿no? Creo que acá está bien. Toca que lo hagan detenidamente. Y lo vamos a pegar con control B. Ya tenemos más largo el loop. Escuchamos nuevamente. Déjanos tu mensaje de voz por WhatsApp y serás el locutor del día. Solo aquí. Perfecto. Déjanos mensajes y complace a tus amigos. Para solicitar una canción. El locutor favorito. Déjanos tu mensaje de voz por WhatsApp y serás el locutor del día. Solo aquí. Y la vamos a dejar largo. Vamos a bajarle un poco porque siempre está un poco alterada la pista. Siempre deja atrás un poco la voz y entonces vamos a... Ya le he bajado, le he dado otro nivel y escuchamos nuevamente. Déjanos mensajes y complace a tus amigos. Para solicitar una canción. El locutor favorito. Déjanos tu mensaje de voz por WhatsApp y serás el locutor del día. Acá le vamos a mezclar este efecto, que es el Matrix Pawn. Déjanos mensajes y complace a tus amigos. Para solicitar una canción. El locutor favorito. Déjanos tu mensaje de voz por WhatsApp y serás el locutor de... Déjanos mensajes y complace a tus amigos. Para solicitar una canción. El locutor favorito. Déjanos tu mensaje de voz por WhatsApp y serás el locutor del día. Solo aquí. Ok, ahí le vamos a dejar esta parte para que... La persona que adquiera este pack que estamos ofreciendo, este pack de 30 impactos con voces masculinas y femeninas para su radio, entonces va a tener la oportunidad también de poner acá la voz. Si contrata la voz con nosotros, esta misma voz y también la voz femenina que han escuchado en el pasado tutorial, el nombre de su radio pueden agregar acá como este pack lo dice, como este spot lo dice solo aquí el nombre de tu radio loco 97.3, 98.5, 104.6, como quieran. Si ustedes adquieren el pack obviamente completo de 30 spot de alto nivel para que usted le dé un mejor aire a su radio con estas voces.
Muy bien, amigos, es todo. Escuchemos ahora sí el trabajo. Vamos a producirlo. Exportarlo en audio. Este se llama... Pongámosle, este es el Spot 22. El locutor favorito. El locutor favorito. El locutor. Sea usted el locutor favorito y le damos guardar. Y vamos a darle una pequeña graduación de nivel general. Creo que está muy saturado este 3, ese 4, entonces lo ponemos en 3 y le damos un nivel con esta herramienta y escuchamos el Spock. Sí, para saludar allá a mis parceros en el barrio. Bien amigos, esto es todo. Espero que les haya gustado el tutorial. Más cosas que ustedes le pueden agregar a cada voz individualmente, ¿no? Ya es si es, su, es desde su gusto. El locutor favorito. Le pueden agregar filtros. El locutor favorito. Siempre sugiero que estos filtros se copien la voz original. Y el locutor. Encima de este filtro ya ustedes pueden mezclar la voz original para que quede más nítido. El locutor favorito. Déjanos tu mensaje de voz por WhatsApp y serás el locutor del día. Solo aquí. Ya es su decisión de cómo lo quieran trabajar, ¿no? El locutor. Y escuchamos. Y este ha sido el tutorial. Espero les haya gustado. Son sugerencias para que ustedes puedan experimentar en cada producción de Spock Radial. Mensajes, saludos, recuerden seguirme en las redes sociales, compartir este video para que otras personas también puedan aprender cómo se producen Spock Radials en Adobe Audition 3.0 y también pues para que le den aires nuevos a su radio. Suscríbanse y nos veremos en el próximo video. Así que chao, amigos.